Las previsiones de Lamar para hoy, 22 de julio, no eran malas, así que vámonos. La bajamar era a las 10 y 19 de la mañana y la pleamar a las 4 y 35, con un coeficiente de marea de 87 grados. Ideal. No obstante, apenas hay picadas, muy poca actividad. Incluso los cebos vienen completos, sin tocar. Bueno, una barquilla. Era hora. Supuestamente, conforme se acercara el mediodía, la ola subiría y se pondría el agua un poco más incómoda. Pero esto influyó en que empezaron a aumentar las picadas y el tamaño de las brecas. Caballas y jureles me estaban dando la mañana. Era lo único que picaban y yo no quería ese tipo de pescado. Son poquitas, pero bueno, también son gordas. Acojonante. Dos en uno. Fue lo más curioso del día. En un anzuelo venía una breca y liado en la línea, sin ningún anzuelo pinchado, una mússola, o pique como lo llamamos por aquí. La mússola es una especie de tamaño moderado, alargado y esbelto. He leído por ahí que no suelen superar los 120 centímetros de largo, aunque yo los tengo pillados de hasta 2 metros de longitud. Eso sí, haciendo pesca submarina. Frecuentemente es comercializado en los bares como cazón, pero aunque su carne no tiene nada que envidiarle, este pez no es cazón. El famoso bien me sabe de la isla se elabora con la mussola, que metida en adobo y frita, es un manjar que ha dado fama a nuestro pueblo. Bueno, dejo fotos antiguas y seguimos a lo que estamos. Las brecas, que aunque siguen escasas, al menos han aumentado la actividad. Bueno, esto parece que se anima.
bien buena. Son todas iguales. Qué pedazo, juré. El agua se está poniendo incómoda, pero cada vez las brecas son más gordas. Esta se va. Y esta se queda. Coñazo, colega. Los jureles están desatados. Bueno, ¿qué pasa hoy? Un nuevo pequeño pique. Esta vez sí viene enganchado al anzuelo. Como me quedan unas 9 millas de vuelta, echo unos pulpitos al agua, aunque sin ninguna fortuna. Y esto es lo que se vino para casa.